Gente, ¿cómo va? Bueno, a ver, ahí sí se puede ver. Estamos en Vidra Parada. Vamos a ver si podemos hacer alguna foto, pero no de la piedra. La piedra voy a esperar un ratito más tarde. Creo que se van a pintar las nubes un poco de colores cálidos, así que lo voy a esperar. Ahora estoy yendo a un lugar que había visto unos álamos secos, me parecieron que pueden quedar buenos en una foto, así que voy a ver, o sea, en una foto blanco y negro, así que vamos a probar. Hace un ratito volvimos de Paso del Sapo, son 48 kilómetros de acá. Bueno, hoy es 22 de octubre, así que el cumpleaños de mi viejo. Fuimos hasta allá a buscar un poco de señal, porque acá no hay nada, nada de nada. Así que conseguimos wifi en una estación de servicio. Y bueno, saludamos, hicimos los saludos parroquiales y nos volvimos. Así que, bueno, se viene la hora... Ahora para hacer o intentar hacer alguna foto, vamos a ver qué sale. Bueno, lo que había visto era esto: este álamo que todavía está vivo y estos troncos acá. Estoy caminando despacio, mirando por el piso, porque he visto varios pozos grandes que deben ser pozos de mulita, así que no. Estoy tratando de no meter la pata en uno de esos. Así que bueno, ahora voy a ver si se puede componer algo. Bueno, al final no me gustó. No quedaba bien los álamos. Eso no me gustaba. Acá preferí usar un poco de flora autóctona. Justo se está... A ver si se alcanza a ver. Se está escondiendo el sol atrás de la montaña y quiero ver a ver si sale algo. Bueno, acá vamos a disparar en F22. A ver si se ve la composición. No creo que se vea. Vamos a enfocar. Ahí quedó. Sacamos el protector del back. Bueno, tengo una película, una Kodak TMX400. Levantamos el espejito para que no vibre. Y paramos, justo se me puso una nube. Era lo que no quería. Quería que esté el sol sin nubes para... Le cerré bien la apertura para hacerlo como una estrella. Pero bueno, me parece que las nubes no quisieron. Vamos a repetir por las dudas. Levantamos el espejo y disparamos. Bueno, vamos a ver qué queda.